Bueno, mira, antes que nada agradecerles a ustedes. Efectivamente, ayer en la tarde, en menos de 5 minutos que dejé mi bicicleta, me la sustrajeron estos jóvenes y mis hijas lo subieron al Face y llegó a ojos de este buen amigo de aquí del 10 de abril que pues me conoce por muchos años. Y yo diría a todos los vecinos del 10 de abril, y no solo al 10 de abril sino a todo Cozumel, que es la forma mejor que podemos acabar con estos jóvenes. Entre nosotros mismos, los vecinos, debemos de hacer una red de ir cuidándonos de ellos mismos, ya que desgraciadamente duele decirlo, pero las autoridades y las policías ahora no son de confiar. Así que lo mejor que vamos a hacer, y le dije a él y a su hija, que se cuiden mucho. De ahora en adelante, entre todos nosotros debemos hacer esto. Si alguien viene y te trata de vender algo que sabes que es robado, no le digas nada, agárraselo y después lo subes al Face. Con esta nueva tecnología que hacemos, nos podemos dar rápidamente. Y si alguno de aquí del 10 de abril le robaron algo, y yo en la San Miguel estoy y lo sé, le puedo decir, así como hizo él: mira, aquí tengo esto, vente a buscarlo. Pero vamos a ver si esta persona viene, y entonces en este momento le comprobamos que sí fue robado por él mismo, y no que diga las autoridades, que desgraciadamente están apoyando, que ahora tienes que agarrarlo flagrante o cargando la bicicleta para que puedas decir: me lo está robando. Y aún así que les digas: ahí está, se lo está llevando, no puedes comprobarlo todavía, tienes que llevarte la factura, que bueno, te hacen un pancho. Lo mejor en estos casos es reunirnos, hacer una red entre todos los cozumeleños que vivimos por muchos años acá, y ver que estos jóvenes realmente ya dejen de hacerlo, o se ponen bien a trabajar o a buscar algo que hacer lícitamente, o se van a ver, o nos vamos a ver obligados todos los vecinos en tomar entonces, como decimos, la justicia por nuestras manos. ¿Cómo hacían antiguamente? No vas a decirlo, le quiero a dos patas, lo vas a tirar al monte y a ver quién fue el que lo hizo, que averigüen entonces a ver quién fue el que lo hizo. Bueno. Si de eso se trata, pues hay que empezar a hacerlo entonces, ya que las autoridades a las que les tenemos dado la confianza que cuiden para nosotros, no, ellos mismos ahí están involucrados en esas cosas. Entonces, por lo menos se lo dejan ver. Da pena decirlo, pero realmente así está pasando la situación, no solo en Cozumel, en todo el mundo. Así que le hago un llamado a todos los cozumeleños, que nos reunamos, que nos ayudemos mutuamente, y estos muchachos estoy seguro que van a terminar en lo mal, porque los mismos vecinos acorralados, efectivamente. Bueno, mira, eso pues ya la ciudadanía lo está viendo, no hay necesidad que yo lo diga, ¿no? Cada quien en su momento debe de hacer lo que debe de hacer, y si no están tomando cartas en el asunto, no están tratando de velar por la ciudadanía, pues nosotros mismos tenemos que hacerlo.